Voy a presentar la obra del escritor Felipe Descarro, Leyendas de Pasión. Adelante, por favor. Felipe Descarro, por otra parte, nació en la Unión Arequipa, 1963. Trabajó independiente en el campo de la producción de infraestructuras y productos metalúrgicos. Laboró por muchos años en proyectos de arquitectura, diseño y construcción, con Grupo Ideal y H.A. de Gómez Ingenieros. Desde pequeño desarrolló habilidades en la narrativa y creación de historias. Era el cuentacuentos de su colegio y de su círculo de amigos. Desde 2010 comenzó a trabajar en su primera obra de carácter autobiográfico, Leyendas de Pasión, que combina las crónicas de la mitología central andina con sus aventuras en la adolescencia. Entonces, yo desde las 6 de la mañana lo he leído, he empezado a leerlo y lo he terminado. Me ha gustado la novela. Es una novela muy interesante. Bien, entonces, yo quiero en esta oportunidad decirle de que el novelista o el cuentista es un trabajador de la palabra, tiene que crear sus personajes. En dónde se desarrollan los personajes, en el tiempo que lo hace, tiene que haber un narrador el que narra las acciones que desarrollan los personajes. Entonces, yo quiero dejar en claro lo siguiente. El novelista, como es el caso del amigo Felipe Descarro, para escribir ha tenido que crear su personaje. Esta es una obra autobiográfica. Entonces él, con la idea que tiene todo escritor, tiene que ir diseñando y creando los personajes que, con los que va a trabajar. Y aquí, por ejemplo, tenemos Néstor Félix, que es el personaje central de la obra. Sobre él guía toda la obra. Es un muchacho de 17 años, que como vamos a ver en la sinopsis que voy a hacer, hay otro personaje que también aparece y desaparece, no es constante, es justamente el padre, que es Fidel Marroquín, y su padre, Manuela Toca, y su otra hermana. Y hay un personaje muy importante en la novela, que es Huaycho, que es un caballo que ama y lo busca por varias ciudades, por todos lados para tratar de encontrarlo. Y bien, también eso lo vamos a ver en el transcurso de las acciones que se desarrollan en la obra. Y también una chica que enamora y se hace su amante, ¿no? Se llama Soledad. Sóximo, Laine, y una serie de personajes que van a crear acciones dentro de la obra, y que en la obra vamos a mostrar una cantidad de personajes secundarios, por supuesto. Y esto me hace recordar un poquito a la obra de La Colmena. Cordial saludo para todos presentes, para el señor Fernando Polanco, que es escritor también de la revista, para el señor Rafael Alvarado y el señor Moreno, que me han permitido estar aquí, y para mi hijita, mi primo Daniel y su hija,
y acá su compromiso de mi hijita también está presente. Muchas gracias por estar aquí. Y la señora Ayala, la doctora de la Universidad de San Marcos, que nos está acompañando y presentes, gracias a todos. Este muchacho adolescente se jugaba con su vida, trágicamente. Y bueno, pues este muchacho descubre que los tacos existían en la sierra sur del Perú. O sea, cuando el muchacho era niño, adolescente o un niño de 10 años, 9 años, sus abuelos, los de ahí le contaban cuentos que los cerros tienen vida, que los cerros hacen cosas. Pero el niño no lo creía. No lo creía. Y cuando el niño tenía 10 años, y pues su papá tenía caballos, o sea, el niño nacía a caballo. El niño cuando nació ya, su mamá cabalgaba con su hijo en la espalda, su padre, o sea, el niño nace a caballo, o sea, su corazón está en el caballo. Pero hasta el momento los caballos eran de sus padres, no era suyo. Pero quería tener un caballo. Entonces en el colegio decía, este año mi papá me va a comprar un caballo. Así te va a comprar, claro que ustedes tienen siempre estos caballos. Bueno, espero que te compre tu papá, pues, decía a los compañeros. No, sí me va a comprar ese año. Entonces su papá le prometió comprarle un caballo. Entonces para comprar un caballo, desde ese lugar, la Unión, y hasta Espinar, de Cusco, eran 12 días, 15 días de viaje, a pie, por la herradura. Entonces el papá va con el niño y llegan a la feria, ven en la lana y compran cosas. Lo primero que hizo es conocer a sus amigos, brindar unos traguitos ahí con sus amigos, y el hijo está desesperado y papá hay que comprar. Bueno, ya dijo, ahorita compramos. Como cualquier ciudadano de la tierra, el hombre empieza a comprar pantalones, galletas, cosas de la tierra para protegerse del frío, los necesarios, contra la lluvia. Cuando se da cuenta, la plata ya se había acabado. Ya no había plata para comprar un caballo. Entonces, papá y mi caballo, ya no nos alcanza plata, así que al próximo año te lo compro yo. Y pues, como era su padre, pues obediente, ¿no? Se obedeció, pero no estaba contento con lo que le dijo. Estaba triste. ¿Cómo explicarle a sus compañeros de salón de caballo que le prometió presentarle ese año? Entonces, al retorno, el niño venía, pues, quejumbroso, triste por el caballo, a pesar que estaba montado en un caballo de sus padres. Y por lo tanto, de pronto, los caballos se pusieron en alerta, se pajareaban sus orejas del caballo, se escuchaba el aire. Y el hijo y el padre miran hacia atrás, escuchando un caballito de 2 años sale de una cordillera. Y se sorprendieron y bueno, el papá era tan educado, consciente, por supuesto que él no era ladrón, por lo tanto le dijo, no, ese caballito no puede traer problemas, lo dejamos. Y el papá pues lo dejó a piedradas, lo dejó ahí el caballo, caballito chico, bien bonito, y por lo tanto ya se viene con que no hay viaje. Ya se quedó atrás el caballo y una noche se aloja en un lugar, cuando amanece ya se preparan otra vez para continuar el viaje. Y eso aparece otra vez el caballito, el mismo caballito. Durante 5 días ha escoltado el caballo a los arreros, o sea, a los viajeros. Entonces cuando ya estaba en la tierra arequipeña, el papá decidió llevar con ellos el caballo.
Entonces ahí le dijo, pues hijo, no sé de dónde ha salido ese caballo. No es común, creo que es una leyenda. ¿Te quedas con el caballo? Papito, gracias. No, no me agradezcas a mí. No sé de dónde ha salido, será cosa de Dios o cosa de los amos. Pero este es un caballo muy extraordinario, por lo tanto, hay que llevarlo, pero lo haremos cuando ya tenga pues algo completo, ¿no? Porque mayor parte a caballo se toma a los 4 años. Pero no era necesario contratar un domador, nada, el vino lo tomó solo, pero ese caballo era de él, nunca lo montaba nada. El libro se trata pues de varios temas. El libro es muy importante. Se trata de sindicalistas malos, se trata de los jefes malos, se trata de los abejeros, se trata de la reforma agraria, como los gamonales, grandes gamonales abusivos, no pagaban a sus mayordomos, a sus esclavos, en vez de ayudar en educación. Las violaba a sus hijas, a su mujer, y así fue. Y ellos no permitían que los hijos de los esclavos estudien. Por eso que el Néstor, al saber todo eso que ha crecido en ese lugar, y tantos mamonales se abusaban, por eso que puso la mano al pecho y lo hizo, pues dice ahí. Este libro dice que se hace entender, se deja entender. Un buen libro. Y muchos han leído, me han felicitado. Por ello, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Seguramente nadie es perfecto. Tal vez hay alguna fallita, como dice el señor Alvarado. Vamos mejorando. Muchas gracias a todos ustedes, señor Alvarado. Gracias.